Guido, buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Fili? Muy buenas noches. Un gran saludo a todos nuestros hermanos a nivel nacional que de seguro están pendientes de tu programa. ¿Te puedo pedir un favor, no? Todos los favores que tú quieras, no hay problema. ¿Puedes mandar un saludo en quechua? Bien. Guaitikuna, panaikuna, kunantuta, zapanquequispa, jatuna, payupilcacho. ¿Qué guaitichanchista? Foruchantar, acarizunchis. Algo te he entendido, no ha chocado con mi mamá, no me has insultado, no, para nada. Pero tradúcele a la gente. He dicho muy buenas noches, hermanas y hermanos. Y cuando el águila va y quiere coger una gallina, intenta coger, saca sus plumas en esa interacción. Correcto. Entonces, una entrevista, algo parecido vamos a tener. Correcto. Ahora, entenderás que el águila es el ave nacional de los Estados Unidos. ¿Por qué no mencionaste al cóndor, que es el ave nacional? No, pero el cóndor no está pues detrás de la gallina, ¿no? Correcto. Dicho esto, ¿por qué salvaste a la gallina, diría la gente? ¿Por qué la salvaste a Maricar Hermana traicionando a la izquierda peruana? Lo que pasa, Philip, la política en el país se ha reducido a eso. Como no se profundiza, como no se entiende a plenitud, entonces la población queda en lo más básico. Y prueba de ello ha sido lo que pasó el día de ayer, ¿no? En primer lugar, por ejemplo, el abrazo, de cómo se ha dado, en qué contexto, mucha gente no entiende. Pero los caviares, como tienen tanto odio a nosotros, usan ese escenario para poder sacar ventaja y aprovecho. Primero, yo con el congresista Aragón, que es de Cusco, los asientos están juntos. Y estábamos conversando de las actividades que nosotros tenemos propios de la región. Termina la votación, la presidenta, su asiento es al costado del congresista Aragón. Como le estaban censurando, tenía que bajar la presidenta, por tanto me alcanza la mano. Yo no voy a faltar respeto. Le alcancé la mano y el congresista Aragón empezó a decir: abrácense, abrácense, y yo no me voy a escapar. Ha sido simplemente un hecho fortuito, se para la presidenta, me abraza y eso es todo. No hay mayor tema. Eso no responde a algún acuerdo político o algún tipo de transacción. De ninguna manera. Ha sido un hecho totalmente fortuito de ese momento espontáneo que se ha dado. Y yo lo he tomado así, por eso me reía yo. Cuéntame una cosa, ¿el congresista Aragón es de Perú Libre? No, el congresista Aragón es de Acción Popular. Ah, ya, okay. Lo que pasa es que Perú Libre, yo soy el último en la fila de Perú Libre. ¿Eres el último de la fila? En la fila de congresista en la ubicación y después de mí continúa Acción Popular. Y está a mi costado el congresista Aragón. Ah, ya, okay. Entonces nosotros hablábamos justamente y ahí la presidenta es al lado de Aragón. Entonces eso es concreto, o sea, no hay mayor tema. Okay. Ahora, lo que sí es importante para muchos compañeros y hermanos, incluso para los caviares, de por qué nuestra posición de votar en ámbar. Eso es importante. Porque tú no eres ambiguo o eres ambiguo. No, de ninguna manera, pero tampoco nosotros, de algún aventurero, ir un partido detrás sería una vergüenza. Lo que sucede... Perdón, ¿le estás diciendo aventurero a tu ex amigo Bermejo? Nunca ha sido mi amigo, por si acaso. Lo que sucede es lo siguiente, concreto. Se dan las noticias respecto a la presencia de la presidenta del Congreso en España, pero hay un video concreto de su participación, no lo hay. No hay una prueba. No hay una prueba fehaciente. A ver, vamos a terminar. Entonces, como no hay una prueba fehaciente, ¿qué es lo que hay? Es un comentario de un congresista de España. Un chisme. Entonces, ¿cómo una bancada sobre esa base sería una vergüenza? Correcto. Que nosotros podamos tomar con seriedad, o sea, de comentarios sobre comentarios. Entonces, lo que nosotros hemos dicho, aquí no hay, voy a terminar, no hay pruebas suficientes, número uno. Número dos, como no hay pruebas suficientes, no podemos nosotros votar en contra, número uno. Dos, la moción que estaba impulsando Guillermo Bermejo, él sabía que no ha conversado con ningún vocero, sabía que no tenía los votos.
Y lo hizo sabía que nunca, o sea, espérate, me está diciendo lo hizo, perdón, lo hizo adrede. ¿Lo hizo por joder? No, lo hizo para poder. Esa es una actitud caviar, pues. Sabe que va a perder, pero quiere. Ya, pero espérate un momentito. Bermejo, según el diccionario de la Real Academia en la Lengua Española, es rojo. Y Puca en quechua es rojo. Él es rojo, tú eres rojo. Pero tú detestas a los caviares que son más bien rosados. ¿Y desde cuándo Bermejo es rojo? No es rojo. ¿Pero desde cuándo? Discúlpame, tiene es 4 atestados policiales visitando a los Quispe Palomino, tiene adoctrinamiento Eso le han venido, le quieren hacer ver así para que él actúe como está actuando. Es otra cosa. ¿Cómo que le quieren ver así? Yo he leído los atestados. No, está bien que hayas leído. O pero tú has ido a visitar a Quispe Palomino. No, por eso. Esos atestados no responden a la objetividad porque nosotros lo hemos visto. Ha estado andando más acá en Lima. Algunas veces creo que ha ido cuando trabajaba en el Congreso a la zona del BRAE. Porque él comienza a ser atrista. Él en un momento era atrista. Entonces, lo que yo quiero dejar en claro es lo siguiente. Lo quiero dejar en claro es... Bermejo, en primer lugar, sabía que no iba a tener los votos. ¿Qué y si no tiene los votos, ¿para qué censuras? Correcto, ok. Que queda claro. O a la gente quiere sorprender. Ya, a ver, avancemos para que la entonces, gente... concreto, okay, las estamos, cosas... Estamos dejamos. Claro. Por eso nosotros, y eso quiero dejar en claro, nosotros hemos votado en Ámbar, no toda la bancada, sino los militantes de Perú Libre. Hemos tenido una reunión extraordinaria en donde hemos dicho, nosotros vamos a votar. Listo, en Ámbar. Está claro. Ahora queda ahí. Chequeaba cuando me mandas el mensaje de WhatsApp. Porque tú si eres un varón que da la cara, no te corre como Cerrón o como Bermejo, que juegan Yaxes, juegan Liga, juegan Mundo, y veo que ese gorilazo, en el mundo occidental a los terrucos le dicen gorilas, pero gorilazo tiene una significación diferente. Explícale a la gente qué cosa es un gorilazo, por qué tú eres gorilazo y explícale al Perú qué cosa es un gorilazo. Bueno, una de las provincias... de la región Cusco, de una de las 13 provincias, es la provincia de Chumbivicas. Y la provincia de Chumbivicas, sus actividades económicas son principalmente la ganadería, la agricultura, principalmente. Pero también es una zona minera, es una zona minera donde hay, en este momento está Hasbay, que está trabajando el proyecto Constanza, y toda la provincia se llama, la provincia de Chumbivicas, a los varones se le dicen orilazos. Que quiere decir lazo de oro. ¿Tú eres un varón? Por supuesto. ¿Y a ti? Así como tú. Ahora hay que preguntar, pues tú sabes, hermano, con tanto caviar que tanto te quieren. ¿Por qué detestas a los caviares? No, la verdad son diferencias en posturas políticas. No hay otra cosa. En poses. No, posturas políticas. Porque la postura política te lleva a tomar una determinada postura A o B, de acuerdo a los fenómenos políticos sociales que se presentan. A ver, de acuerdo a este fenómeno político social que se ha presentado el día de hoy, del allanamiento de la casa de Pacheco y de Carelín, Pacheco, el secretario del presidente, qué corrupto, ¿no? Primero, un gran avance del Ministerio Público en su investigación. Pero no solo queremos que quede allí, sino que los responsables de existir tienen que ser sancionados. Respetemos, ¿no? No seas diplomático, tú no eres diplomático. Yo te he preguntado, ¿este tipo es corrupto o no? Tienes que ser serio. Nosotros, ¿sobre qué vamos a decir corruptos? Presumiblemente es corrupto. Presumiblemente. La pregunta es, ¿tú lo presumes corrupto? Le he encontrado 20 lucas gringas. Todo el Perú presume. Por eso. No, pero yo no te pregunto, yo te estoy preguntando a ti, no todo el Perú. Por eso. ¿Tú presumes que es corrupto? Sí, no. Por supuesto. Por eso hemos exigido nosotros la investigación de la fiscalía. Carelín, esta rubicunda, que es lobista, no es empresaria. Lo visita 6 veces este tipo y va de noche al localcito. Tú no te crees el cuento de que iban a comer este caldo verde, pues, ¿no es cierto? Esta señora es una corruptora, Carelín, ¿no? Pero a propósito, usted, pues, creo que de raíces cajamarquinos, ¿verdad? Por supuesto.
¿Qué tal? ¿Qué tal es la comida? Buena, pero no, pues, perdón, yo no me voy a meter con Carelín, toda ricotona. A comer 12 de la noche. 12 de la noche, mi esposa no me cree. ¿Tú eres casado o no? Yo no soy casado, soy casado. Soltero. Tú eres soltero. Pero si tú dices una pareja, ¿no te va a querer que te vas a ir a comer pero tu puca pucante a las 11 y media de la noche a Breña? Pues hay que ser gil. Responde lo que te he preguntado. No me torees, porque a ti también te gusta lo toro. ¿Es presumiblemente una corruptora, sí o no? Lo que hay que evaluar es las actividades que ha tenido anterior. Yeah. Y eso tiene que ser materia de sustentación, de investigación del Ministerio Público. Hay que tener mucho cuidado, o sea, no solo nosotros, en este momento yo como congresista no puedo opinar tan igual como usted. Usted tiene una opinión distinta, pero nosotros, como representantes de un conjunto de ciudadanos, tenemos que tener mucho cuidado. Correcto. Al momento de expresar. El procurador Daniel Soria está acusando a Castillo por corrupción. Y tú fuiste muy claro en decir que le ibas a aguantar cualquier cosa, esos vaivenes que ha tenido, porque te ha soltado a ti la mano por los caberes. Mirta Vázquez tiene tu trabajo y tú deberías ser el primer. Con todas mis diferencias ideológicas contigo, tú tendrías que ser el primer. Y te han quitado a ti para poner una cabeza. Esto me lo banco. La corrupción del presidente de la República no te la vas a bancar. Nosotros hemos venido aquí para luchar contra la corrupción. Y como tal, ¿quiénes son nosotros? No, por ¿tú, quién más? Pero no toda la bancada. Allá las personas que van tomando otro camino. Pero la bancada institucional Perú Libre es para luchar contra el gobierno. Solo dos cosas, dos datos. Yo en el periodo que he estado he hecho dos denuncias al Ministerio Público de corrupción. A ver. Que en este momento está en proceso de investigación. ¿De quién? No, por eso. No, está en investigación. No, pero ¿cuáles dos, pues? ¿Cómo? Son dos procesos. ¿De quién, pues? ¿A qué se refiere? Son dos procesos que están en investigación en este momento. O sea, no me puede decir de qué trata. No, por eso es mejor. No, yo he pasado ya mi manifestación, demás. O sea, ahora ese es importante. Ya. ¿Por qué? Porque la lucha contra la corrupción se hace, no se habla. Se ejecuta. Claro, tú acabas de decir... Se ejecuta en el momento que uno es testigo o presume o uno ve indicios, ahí es donde tiene que actuar. En Roma todos los caminos conducían a Roma, pero en el Tahuantín suyo, ¿no es cierto? Todos los caminos conducían al Cusco. ¿El presidente está yendo al camino de la corrupción o no? Hasta el momento hay muchas cosas que nosotros discrepamos. No te he preguntado por discrepancias, te he preguntado por corrupción. No, por el presidente se está yendo al camino de la corrupción. No, primero discrepas con los actos que se están haciendo, ¿no es cierto? Esos actos, mientras que no fehacientemente una autoridad, porque nosotros somos ejecutivo, que diga legislativo, si no hay un órgano que demuestre fehacientemente, nosotros no podemos entrar con otro poder del Estado. Hay que tener mucho cuidado. No, disculpa, estás equivocado. Tú estás en obligación de ejercer control político. Perdón, otra cosa. No acusar, sin pruebas. Momentito. Tú, no otro, porque el que vino la vez pasada era tú, porque no era Carlos Álvarez, ¿no es cierto? ¿No? Tú dijiste. Pero toda la vida te pasas entrevistando a Carlos Álvarez y no es capaz de llamar. Porque antes aflojabas. Yo te llamaba y tú aflojabas. No. Reculabas. No, es otra cosa. Que tienes miedo. Nunca me has invitado. Jamás, dile a tus colaboradores. Perdón. La primera vez que me han llamado, yo he dicho, ¿dónde está Filibate? Tráigamelo acá. Jugabas ludo con Bermejo, con Vladimir. El único que chateaba de 1 de la mañana es usted con Bermejo, ¿o no? ¿Qué mensajitos le enviabas? Yo le decía, ¿y no ven, me vas a decir? Ven no que, me tengas miedo, ven no aflojes, que, no arrugues, ven que, eres rosadito. Lo jodía. Dicho sea de paso, para mí es normal. Pero eso es bullying, pues. ¿Ah? Lo maltrataba. No, bullying no. Mano a mano no es bullying. Lo maltrataba. No, mano a mano no es bullying. No, tú y yo no es bullying. Yo no te hago bullying. No. Lo maltrataba, pues, por... Se sentía ofendido. Pero, y por si acaso, yo, para mí es normal, por si acaso aclaro, 1 de la mañana, pero yo trabajo. ¿Ya? Muy bien. Yo trabajo. Por eso tengo mis lentes Mao, mi casaquita Mao, porque te barbato. Pero en el cerebro no tienes nada de eso. ¡Jamás! Muy bien. Eso es importante. Yo soy capitalista. Ahora bien, Bermejo dice que él tiene principios.
2021, otro año que se va. Es tiempo de reflexionar. ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo mala suerte o destino, pero a todos nos ha tocado alguna vez. A los optimistas, a los que se atreven, a los creativos, a los que tienen la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos problemas, pero no hay mejor dicho para todo emprendedor. Un problema es una nueva oportunidad. Por eso solicita un crédito en tu Caja Huancayo y haz que tu problema se vuelva oportunidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. La Dirección Regional de Educación Junín, en alianza con Open Plaza, viene desarrollando el Plan Regional Refuerzo lo Aprendido, un espacio de desarrollo académico y creativo que se viene dando de manera presencial en beneficio de cientos de escolares del nivel primario, por un retorno seguro, trabajando con la fuerza del pueblo. Actualízate ya. En Chilca emprendimos la gran campaña gratuita de actualización de licencias de funcionamiento. Si tu licencia está deteriorada o ilegible, acércate a la municipalidad y actualízala de forma gratuita. Mayor información en la subgerencia de comercialización. También puedes llamar al 949-472-805 o al 979-250-135. Carlos de la Cruz, alcalde. Vecino Tambino, la Municipalidad del Tambo otorga la amnistía tributaria en impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 31 de diciembre del 2021. 100% de condonaciones en intereses y multas tributarias. Hasta el 95% de descuento en arbitrios municipales. 90% de condonación de multas por infracción administrativa. Recuerda, con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad donde se vive mejor. El pueblo primero. Carlos Curicinche, alcalde. Huancayo celebra su 157 aniversario de creación política, con obras y más obras. Culminación de la Avenida General Córdoba, mejoramiento del acceso al terminal terrestre, saneamiento básico en lo que será la carretera del Bicentenario, construcción del Parque Peñalosa, construcción del Parque Zonal Cotocoto, mejoramiento vial en la Avenida Ferrocarril y la Calle Real en el Tambo, culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos trabajando por un Huancayo mejor para todos. Municipalidad Provincial de Huancayo. Carlos Quispe Ledesma, alcalde. La Municipalidad Distrital de Chilca te recuerda que a partir del 10 de diciembre el gobierno ha dispuesto a través del Decreto Supremo 179-2021 que los mayores de 18 años, para que puedan ingresar a establecimientos públicos, deberán presentar su carné físico o virtual que acredite tener las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Se controlará el uso de la doble mascarilla. La pandemia aún no ha terminado. Protégete de las variantes y, sobre todo, protege a los que más quieres. Carlos de la Cruz, alcalde. Siendo león, vino como un cordero a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora regresará como un león imponente a recoger a los que creyeron en él. El león de Judá vive. Bienvenidos a la quinta temporada de Emprende Empresario. En esta edición conoceremos los beneficios de la campaña Depósito a Plazo Fijo de Caja Huancayo. Caja Huancayo te da hasta 5.5% de interés en renovaciones y cuentas aperturadas durante la campaña Depósito a Plazo Fijo, que estará vigente hasta el 31 de diciembre de este año. Milton Carguayanqui, jefe del Departamento de Captaciones y Servicios, nos brindará mayor información sobre esta campaña. Hola Nilton, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola María, gracias por la invitación. Nilton, comencemos explicando en qué consiste la campaña Depósito a Plazo Fijo de Caja Huancayo.
Bien, la campaña de depósito a plazo fijo de Caja Huancayo consiste en abrir cuentas bajo la denominación de plazo fijo con una super tasa de hasta 5,5% para personas naturales. ¿A quiénes está dirigida esta campaña? Esta campaña está dirigida a personas naturales que sean clientes y no clientes de Caja Huancayo, que deseen incrementar sus ahorros de forma segura con una super tasa que les ofrece Caja Huancayo. Coméntanos ahora sobre los beneficios y novedades que ofrece esta modalidad de ahorro. Pues bueno, el beneficio que ofrece es la tasa de interés, ¿no? Se te paga una tasa de interés de hasta 5,5% y es por un periodo estacional. La campaña va desde el 2 de noviembre hasta el 31 de diciembre del presente año, ¿no? Aprovechemos esta tasa de campaña por plazos mayores a 91 días. ¿Qué requisitos se deben cumplir para acceder a los beneficios de esta campaña? Pues bueno, para acceder a este beneficio lo único que tienes que hacer es acercarte con tu DNI a cualquier agencia de Caja Huancayo y solicitar la apertura de tu cuenta a plazo fijo o la renovación. También entran en esta campaña las renovaciones que sean presenciales de nuestros clientes en las agencias de Caja Huancayo. Milton, ¿algún mensaje final para nuestros seguidores? Pues bien, los invitamos a que puedan abrir su cuenta con esta super tasa que les ofrece Caja Huancayo. Recuerden que la campaña solo va hasta el 31 de diciembre y puedan incrementar sus ahorros de forma segura en una institución sólida como es Caja Huancayo. Finalmente, los invitamos a visitar la página web de Caja Huancayo, contactarse con nuestro call center o el WhatsApp corporativo o a través de nuestras redes sociales. Gracias, Milton, por acompañarnos en el programa. Muchas gracias, María, por la invitación. Abre una cuenta de depósito a plazo fijo y haz crecer tus ahorros de forma segura con una supertasa de hasta 5,5%. Recuerda que esta campaña solo estará vigente hasta el 31 de diciembre. No dejes pasar esta oportunidad. Puedes incrementar tus ahorros con la opción de abonos posteriores en el momento que desees. Para mayor información, visita www.cajahuancayo.com.pe o acércate a nuestras agencias a nivel nacional. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Así finaliza Emprende Empresario. Recuerda que si cuentas con un depósito a plazo fijo en Caja Huancayo, te será más fácil acceder a un crédito. Nos vemos en el siguiente programa. Pese a que tu chochera Vladi dice que es un oportunista, pero veamos a Bermejo, que según tú no es tan rojo. A ver, ¿qué dice Bermejo? No, mira, yo he renunciado por 9 principios. Yo creo que ya las formas y las maneras en las que se le trata a alguno de los congresistas en la bancada pasa cualquier límite de tolerancia. Yo siempre he dicho, y me voy a mantener en eso, yo hay muchas cosas que callo porque no quiero perturbar más el escenario político. Y lo más importante de todo esto, que lo del día de ayer ha sido realmente vergonzoso, ¿no? Apañar la conducta de la Presidenta del Congreso con las cosas que iba a hacer en España. Ayer el gobierno español, el Congreso español, ayer el Parlamento español, la Comisión de Relaciones Exteriores de España, ha sacado un pronunciamiento en el sentido de lo que nosotros hemos defendido acá. Ya ves que es mimoso, no. Perdón, pero dice, me maltratan, o sea, él, tú lo maltratas, o Cerrón lo maltrata, pero lo que te ha dicho un buen romance, te está hablando de tía, que eres una vergüenza. No, mira, lo que vamos a aclarar es, cuando él, sin consultar a la bancada, sin hacer nada, agarra su propuesta, va al presidente de la República y dice, este es mi ministro. Después, ya hemos visto cómo ha terminado. Esa actitud... ¿Te estás refiriendo a Barranzuela? Por eso, esa actitud individualista, personalista, a nivel nacional lo ha tirado al piso. Y estaba esperando algún momento, supuestamente, para limpiarse. Y él cree que renunciando a Perú Libre ahora es el adalid del problema, cuando no es así. ¿Por qué? Porque él ha hecho una jugada. Yeah. Él sabía que no habían los votos, que no se iba a dar nada. Yeah. Es por gusto. Yeah. Su acción de estar escuchando es para nada. Fintero es. Es ficticio. Es una actitud ficticia porque no existían los votos ni los consensos de ninguna de las bancadas, como usted lo ha visto ayer. Te dije yo, en Chumbivilca los varones nos agarramos normalmente, mira, a golpes, ¿sí o no? Y nadie se pica, ¿no es cierto? No, lo primero es que te mides y sabes. Yeah. Y tú no vas a ir a perder. Yeah. Uno va a ganar. Yeah. Y el quien va a sabiendas que va a perder,
¿Es porque quiere pasar de víctima o es que simplemente no sabe lo que está haciendo? Ahora bien, Vladimir Cerrón, al cual está viendo, nos está viendo ahorita Vladimir. Te manda saludos. Pero a mí me tiene miedo, me mira y tirita. ¿Qué te va a tener miedo? No, ¿por qué no viene? No te tiene miedo. La verdad es que nunca lo has invitado. ¿Alguna vez lo has invitado personalmente? Sí, ¿cómo lo voy a encontrar? No, no, ¿dónde está Vladimir? Pero tiene su número. Perdón, ¿tú tienes su número? No, yo te voy a dar el día de hoy su número. No, ahorita, dámelo ahorita. No, lo vas No, ahorita, dame. Dame su número. No, lo, al no, perdón, final, no te flores, no. Ahorita, y ahorita marco el teléfono. Y lo llamamos ahorita. Ahorita. ¿Lo vas a llamar? Ahorita, en este momento. Dame el número. Trae un lapicero y una hoja y te voy a dar. Acá, ahorita ya. Muy bien. Yo lo llamo ahorita. Ya. Porque afloja. Ya. Escribe, tranquilo, no te emociones. Eréctate. Límpiate. Ya. Escribe. Toma ese manito. Chiquitito, su manito chiquitito. Desconfíen siempre, hombre de mano chiquita. Con ojos pícnico. En eso te preocupas. Claro. Yo al enemigo lo tengo que conocer. ¿Sabe lo que es el somatotipo, no? ¿Sabe lo que es el idioma gestual, no? No, no le enfoque la cámara porque no, no, porque pueda decir que estamos haciendo público el teléfono de Vladimir Cerrón. Ya, llámalo y si te escucha, tiene suerte. Porque ha tuiteado lo siguiente, Vladimir Cerrón. Y ahorita le están pasando la voz, que lo voy a llamar en este momento. ¿Qué ha tuiteado Vladimir Cerrón? A ver, escuchemos, veamos lo que ha tuiteado Vladimir Cerrón. Cuando establecimos nuestro lema hasta más allá de la victoria, era porque muchos oportunistas, y ya le he dicho oportunista a Bermejo, que es puca como tú, llega ¿cómo, solo... ¿Qué pasa? Puca es rojo, pues. Ya. Y Bermejo es rojo. Solo que puca es en quechua y Bermejo es en castellano. Bermejo es rojo. Bermejo, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, es rojo. ¿Sí o no? Tranquilo, todo te sufre. Te arrebatas. ¿Está como el cielo o no? Ya. Lee. Hasta el cargo, hasta la gerencia, hasta la alcaldía, hasta el ministerio, hasta la curul. Pero el partido va más allá de eso. Dicho sea de paso, la gente de JPP tiene poco más, tiene más cargos que tú. Los caviares tienen más trabajo que usted. Está choleado el presidente. Ante la renuncia de Cristian... Te cuento. Espérate. Que no solo a mí me han choleado, a ti también te han choleado. ¿Por qué? ¿Desde cuándo estás trabajando? ¿2021? No, yo trabajo toda una vida. Ya, 2001, ¿verdad? Ni más, más. Ya, yo trabajo los 17 años. Bueno, lo básico. ¿Has trabajado en Latina o no? Sí. ¿En ATV? También. ¿Radio Capital? También, me votaron. Ya, exitosa. Latín también me votaron. Te han choleado de todo, te han votado. Lo único que te falta es que te voten de este canal de Willers. Pero no creo que te hagan, ¿no? No, hermano. Tú estás portándote bien. Yo te voy a explicar una cosa. Yo, a mí como tú, me gusta portarme mal, pues soy libre. ¿Me entiendes? Muy bien. Solamente te digo. Entonces parece que tienes sangre chumivicano. Hermano. Tal vez un chumivicano pasó por Cajamarca y dejó algo. Cada vez que me votan de un canal hay una maldición. Ese canal se hunde. ¿Sí? Y yo doy buena suerte. Conmigo te va a ir bien. Vas a volver a tener poder. Algo malo le va a pasar a Mirta Vázquez y vas a volver a ser premier. Te apuesto que no voy a volver a ser premier. ¿Apostamos? A ver, ¿qué tienes para apostar? Presidente. Te tiro un centro con el audio de Carelín, con el traidor de Castillo hablando de ti. ¿Qué te parece? Lo que sea, pero yo no llego a ser premier y punto. Mira, espérate un momentito. ¿Estás llamando? Pues lo voy a llamar en este momento, mi hermano. ¿Qué cosa? Espérate un momentito. Tranquila, Nicole ya me quiere matar. Pero como no sabe tu número, no te va a contestar. Perdón, estoy marcando, Vladimir, estoy marcando. No, no aflojes, ¿ah? Te demoras. Pero hermano, hay que saber meter el dedo. Ese dedo ya no funciona. Tú no tienes por qué saberlo. Está ocupado, aflojó Vladimir Cerrón. Vámonos a la pausa. Se muere miedo Vladimir Cerrón. Pero en fin. Vámonos a la pausa con total energía. Luego de la pausa regresamos. No se muevan lo que queda de Puca Bellido en combate por Will. Combaters llega gracias a Lubricantes. Tu celular manda salud. Comedores y dormitorios.
golpes en la vida, yo sí sé. Para golpes, hematomas, usa Iruduit. Los golpes de todo tipo son frecuentes, por lo que debes tener Iruduit siempre en casa y a la mano. Búscalo y encuentra en tu farmacia favorita con la garantía de Deutsche Pharma. Iruduit alivia de golpe. Te manda saludos Carlos Álvarez. Y te desafía para que vengas acá al C de Combate por hacer el espejo con él. Próximo jueves, pues, ¿no? No. Un saludo a Carlos Álvarez. Yeah. No hay problema, pero pues déjame pasar en familia Navidad, pues, por favor. ¿Qué pasa? Si Navidad todavía es el próximo sábado, hermano. No, pero igual. Ah, ¿te vas desde antes? Sí, sí, sí. Ah, ya, está bien, está bien. Mirta Vázquez Chiquilín dice que va a apoyar las investigaciones, pero el presidente ni siquiera dice con quién se reunía. Ya sabemos que no se reunían a comer caldito. Pero la señora dice que va a apoyar las investigaciones del Ejecutivo. A ver, yo creo que tú me ayudas a entender, pero yo no lo entiendo. Entonces vamos a escuchar lo que dice la señora, tu gran amiga Mirta Vázquez Chiquilín. Yo creo que era importante el debate de fondo, ¿no? Que me parece que no se dio. La acusación y el tema de fondo es un asunto muy delicado. Es la representante de un poder del Estado que habría generado un incidente diplomático serio, digamos, fuera del país. Porque ahora la Comisión de Fiscalización tiene facultades para investigar las reuniones de Breña y lo que sostienen es que van a ir a Palacio a recoger el testimonio del presidente de la República. Debe hacerlo, ¿no? El marco de las funciones de control, de fiscalización, el Congreso sí ha tomado esa decisión, hay que respetarla y nosotros lo que esperamos es que sean investigaciones objetivas, que sean investigaciones que luego no puedan ser utilizadas para algún fin de político, digamos. Esto, lo importante es que se llegue al fondo del asunto y todos quedemos pues claros en qué es lo que ha sucedido. ¿La señora es una comentarista de lo que pasa o es la premier de la República? 2021, otro año que se va. Es tiempo de reflexionar. ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo mala suerte o destino. Pero a todos nos ha tocado alguna vez. A los optimistas, a los que se atreven, a los creativos, a los que tienen la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos problemas, pero no hay mejor dicho para todo emprendedor. Un problema es una nueva oportunidad. Por eso solicita un crédito en tu Caja Huancayo y haz que tu problema se vuelva oportunidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. La Dirección Regional de Educación Junín, en alianza con Open Plaza, viene desarrollando el Plan Regional Refuerzo lo Aprendido, un espacio de desarrollo académico y creativo que se viene dando de manera presencial en beneficio de cientos de escolares del nivel primario por un retorno seguro, trabajando con la fuerza del pueblo. Actualízate ya. En Chilca emprendimos la gran campaña gratuita de actualización de licencias de funcionamiento. Si tu licencia está deteriorada o ilegible, acércate a la municipalidad y actualízala de forma gratuita. Mayor información en la subgerencia de comercialización. También puedes llamar al 949-472-805 o al 979-250-135. Carlos de la Cruz, alcalde. Vecino Tambino, la Municipalidad del Tambo otorga la amnistía tributaria en impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 31 de diciembre del 2021. 100% de condonaciones en intereses y multas tributarias. Hasta el 95% de descuento en arbitrios municipales. 90% de condonación de multas por infracción administrativa. Recuerda, con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad donde se vive mejor. El pueblo primero. Carlos Curicinche, alcalde.
Huancayo celebra su 157 aniversario de creación política con obras y más obras. Culminación de la Avenida General Córdoba, mejoramiento del acceso al terminal terrestre, saneamiento básico en lo que será la carretera del Bicentenario, construcción del Parque Peñalosa, construcción del Parque Zonal Coto-Coto, mejoramiento vial en la Avenida Ferrocarril y la Calle Real en el Tambo, culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos trabajando por un Huancayo mejor para todos. Municipalidad Provincial de Huancayo. Carlos Quispe Ledesma, alcalde. La Municipalidad Distrital de Chilca te recuerda que a partir del 10 de diciembre el gobierno ha dispuesto a través del Decreto Supremo 179-2021 que los mayores de 18 años para que puedan ingresar a establecimientos públicos deberán presentar su carnet físico o virtual que acredite tener las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Se controlará el uso de la doble mascarilla. La pandemia aún no ha terminado. Protégete de las variantes y, sobre todo, protege a los que más quieres. Carlos de la Cruz, alcalde. Siendo león, vino como un cordero a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora regresará como un león imponente a recoger a los que creyeron en él. El león de Judá vive. No le puede decir al presidente, sal, da la cara, da una conferencia, di qué hacías con esta gente reunido. Pero la Premier, ¿qué información va a tener de esas reuniones? Que no son actos oficiales. Por eso, si no lo tiene... A ver, si tú hubieras sido Premier, no le hubieras exigido... Oye, ¿qué? Te reúnes a mis espaldas, porque si no son oficiales, se reúnen a espaldas de ella, ¿o no? Por supuesto. ¿Y el presidente se reunía con gente a espaldas tuya? No, el presidente es responsable de los actos en donde no participa oficialmente el presidente del Consejo de Ministros. Por tanto, el presidente del Consejo de Ministros absolutamente nada tiene que ver. Ya, pero tú no, pero a ver, si tú hubieras sido, antes que te chotee. No, bueno. Si tú hubieras sido... Y de... Eso de chotear, a usted ya le han choteado y a mí también. Bueno, coincidimos. Somos un par de choteados. Ya, sí. Pero a lo que voy yo es que, un momentito, si a mí me vuelven a decir que había en contra de mis principios, bien votado. Porque yo no me vendo. No, la pregunta es, te retiras. Perdón, no, y que me voten igual es, hermanito, siempre va a haber trabajo. Escúchame, tú no me hubieras exigido al presidente que diga, oye, si ya está, da la cara, ¿con quién te estás reuniendo? Mira, para empezar, nosotros siempre cuando hemos estado, eso a mucha gente no le agrada. Cuando nosotros hemos estado en la presidencia del Consejo de Ministros, siempre nos hemos conducido por la parte principista. Por más que el presidente en algún momento no quiere decir nada, nosotros planteamos lo que tiene que ser. ¿Qué cosa en algún momento no quiere decir nada? Por ejemplo, ¿cómo va a permitir el presidente que un vicecanciller haga comentarios de política exterior? Ajá. ¿Te recuerdas? Sí, por supuesto. El presidente no dijo nada, pero yo lo emplacé, pedí hasta la cabeza, hasta su renuncia. Y el señor sigue siendo vicecanciller y tú ya no eres premier. Así es, pero lo importante es uno. Lo moriste en tu ley, en tu palo. Lo que corresponde la tienes que hacer. A ver, el día de ayer había una reunión de una serie de economistas caviares. La señora Cooper, el señor Castilla, alumno del Markham College. El señor Aloncito Segura, alumno del Santa María. Todos Harvard Boys, Chicago Boys. Y el señor Waldo Mendoza. Con el presidente. Mira, perdón, y el día de hoy el presidente se ha reunido con 12 importantes empresas mineras y no la ha llevado a Mirta Vázquez Chiquilín. Dos cosas. Mirta Vázquez está con el contador ya a media cuesta. ¿El conteo regresivo? Por supuesto. Está en coma, está en estado comatoso, está más cerca y allá para acá. Cuéntame cuál es su estado de salud política. En poco tiempo va a terminar esa película. Lo segundo, el presidente obviamente está recibiendo y debe recibir a cualquier ciudadano
que probablemente le alcancen recetas. Otra cosa es qué decisión tome. Yeah. Y nosotros podemos juzgar desde la decisión que tome. Porque es presidente de todos, en este entender. Sí están desesperados los caviares por la visita de nuestro secretario general Vladimir Cerrón, por la invitación del presidente al Palacio de Gobierno y nosotros, y ellos piensan que nosotros somos de su propia condición, que hemos ido a pedir al presidente ministerios o participación, cuando no ha sido así. Juntos para el Empleo, ¿te parece ofensivo que se han referido así a la gente de JPP o es una realidad que todos piden chamba? Bueno, hay que dejar de lado ese tipo de cosas. No me voy a detener en cosas... Pero tú acabas de decir que están pidiendo empleo. Por eso, en cosas minuchas. Lo que sí dejamos en claro es que por esa visita se ponen desesperados. Como si nosotros estaríamos arrancando algo que le pertenece a ellos. Cuando el triunfo, por cierto, este triunfo le debe al pueblo peruano. Hermano, yo te llevo a la provincia de Espinar, provincia de Chumbivicas, a la provincia de Paucartambo y a todas las regiones, vas a preguntar a la gente y van a decir, aquí, ¿cómo han hecho campaña? Y van a decir, aquí hemos hecho campaña todo el pueblo. Y a pesar de ahorita, y tú lo sabes, está decepcionado de Castillo. ¿Cómo? Esa gente está decepcionada de Castillo. Esa gente quiere cambios profundos. Esa gente, nuestra gente que no ha sido escuchado por muchos años, querían, por ejemplo, el primer día, Velarde se ha retirado del BCR, vea, para que otro economista asuma ya la conducción del BCR. Vamos, como tú dices, no queremos, vamos a lo central, la Constitución. La Constitución color puca, yo no estoy de acuerdo, pero entiendo que tú quieras tener una Constitución comunista en el Perú, estás en tu derecho, porque es un partido marxista, leninista, marateísta, maoísta, pensamiento, Cerrón. Y tú dices claramente que tienes que hacer algo porque el Congreso ha aprobado una norma que dice que tu referéndum constitucional tiene que tener una autorización previa del Congreso. ¿En qué va a quedar? ¿Te has quedado sin tu Constitución o no? Tranquilo, Philip. No me digas tranquilo, Bobby. Tranquilo. No, Philip. Ah, ya, okay. Por su nombre, pues. Ah, ya, okay. ¿Cómo te va a decir Bobby? Te elegí un Bobby el otro día. No, bueno, ya es otra cosa. Lo primero, nosotros, el sector que representamos a 51% de peruanos que coinciden con nosotros, quieren una nueva constitución. ¿Por qué quieren una nueva constitución? Porque esta constitución para ese 51% no ha significado mayor trabajo, no ha significado calidad de educación, no ha significado calidad en la salud, ya, no ha significado industrialización del país. Más bien ha significado saqueo de sus recursos naturales, ya. Más bien ha significado impuestos laborales, desprotegido de a todo. Ver, entonces, a ver, espérate, pues, pero, déjame terminar. No, pues, pero es que todavía tú dices que síntesis, pues, hermano. Pero tú dices el 50, para comenzar no es 51, sino es un 13 que se convierte en 19 por el voto válidamente emitido. La segunda vuelta es un voto de descarte. Entonces tú estás arrogando, y estás en tu derecho, simplemente yo tengo mi derecho también de contrastar tu opinión. No es el 51% que quiere un cambio constitucional, y me vas a disculpar, de repente tú lo desconoces, pero el mayor crecimiento económico de la historia de Perú se ha dado en los últimos 30 años con la constitución que tú tanto detestas, el mayor índice de desarrollo humano, el mayor consumo de cárnicos, la mayor electrificación, la mayor posibilidad de la gente tenga vacunas rápidas, la mayor cantidad de gente que ha dejado el analfabetismo, el crecimiento que ha tenido el Perú en los últimos 30 años por esta constitución es más grande que los últimos otros 170. ¿La mayor para quién? O sea, no es suficiente que en plena pandemia hayan muerto más de 200.000 personas. Pero se han muerto porque no había ni siquiera el balón de oxígeno, hermano. Porque el sistema de salud está en un desastre. Perdón, el sistema desastroso de tu pata, Gregorio Santos, comunista corrupto. No, el sistema de salud de tu pata, perdón. No, pero perdón, es que di la verdad, pues. Déjame terminar, pues.
Si no te preguntas y te respondes. Ya. Y yo me voy. Ya, mira, ya, ya, no, tranquilo, por tranquilo, favor, no va a pasar. Un té de tilo. Ya, primero, esta constitución no ha demostrado industrializar el país. ¡No! ¿Dónde está? ICA empleo pleno. No, no. ICA empleo pleno en agroindustria. No. Perdón, perdón. Empleo pleno para sobreexplotar a las personas. Nuestros hermanos que están trabajando, ¿cuánto ganan? ¿Usted cree que gana igual que tú? ¿Usted? No. Claro que la gente esté en precarias condiciones mejor mientras que tú andas en tu bicicleta de $2,000 acá en el barrio. 2021, otro año que se va. Es tiempo de reflexionar. ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo mala suerte o destino. Pero a todos nos ha tocado alguna vez. A los optimistas. A los que se atreven. A los creativos. A los que tienen la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos problemas. Pero no hay mejor dicho para todo emprendedor. Un problema es una nueva oportunidad. Por eso solicita un crédito en tu Caja Huancayo. Y haz que tu problema se vuelva oportunidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. La Dirección Regional de Educación Junín, en alianza con Open Plaza, viene desarrollando el Plan Regional Refuerzo Lo Aprendido, un espacio de desarrollo académico y creativo que se viene dando de manera presencial en beneficio de cientos de escolares del nivel primario, por un retorno seguro, trabajando con la fuerza del pueblo. Actualízate ya. En Chilca emprendimos la gran campaña gratuita de actualización de licencias de funcionamiento. Si tu licencia está deteriorada o ilegible, acércate a la municipalidad y actualízala de forma gratuita. Mayor información en la sugerencia de comercialización. También puedes llamar al 949-472-805 o al 979-250-135. Carlos de la Cruz, alcalde. Vecino Tambino, la Municipalidad del Tambo otorga la amnistía tributaria en impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 31 de diciembre del 2021. 100% de condonaciones en intereses y multas tributarias. Hasta el 95% de descuento en arbitrios municipales. 90% de condonación de multas por infracción administrativa. Recuerda, con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad donde se vive mejor. El pueblo primero. Carlo Curicinche, alcalde. Huancayo celebra su 157 aniversario de creación política con obras y más obras. Culminación de la Avenida General Córdoba, mejoramiento del acceso al terminal terrestre, saneamiento básico en lo que será la carretera del Bicentenario, construcción del Parque Peñalosa, construcción del Parque Zonal Cotocoto, mejoramiento vial en la Avenida Ferrocarril y la Calle Real en el Tambo, culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos trabajando por un Huancayo mejor para todos. Municipalidad Provincial de Huancayo. Carlos Quispe Ledesma, alcalde. La Municipalidad Distrital de Chilca te recuerda que a partir del 10 de diciembre el gobierno ha dispuesto a través del Decreto Supremo 179-2021 que los mayores de 18 años para que puedan ingresar a establecimientos públicos deberán presentar su carnet físico o virtual que acredite tener las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Se controlará el uso de la doble mascarilla. La pandemia aún no ha terminado. Protégete de las variantes y, sobre todo, protege a los que más quieres. Carlos de la Cruz, alcalde. Siendo león, vino como un cordero a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora regresará como un león imponente a recoger a los que creyeron en él. El león de Judá vive. O sea, eso es simple. Oye, tú tienes boca de brujo, fíjate. Hablan de bicicletas, $1,000 y de caviares.
¿Tú manejas bicicleta, no? Sí, pero mi bicicleta es de 150 soles. 150. Sigrid tiene bicicleta de 2.500, una Specialized. Pero el que tiene plata usa, pues, ¿no? Lo está bien. Hablando, a ver, Rockefeller Center en New York. ¿Conoces New York? Para nada. Rockefeller Center es el centro del máximo capitalismo de Nueva York, Universidad de Chicago. El señor Rockefeller hace el Rockefeller Center, contrata para variar a un caviar que se llama Diego Rivera, hace unos murales lindos, y está Sigrid Bazán sufriendo, ¿no es cierto?, las heladas de Moquegua. No conoce Rockefeller Center. ¿Cuántos castillos conoces además de Palacio de Gobierno? Es un castillo, Palacio de Gobierno. Palacio de Gobierno, castillo. Al único castillo que conozco, al presidente Pedro Castillo. Praga, ¿qué te ha parecido Praga cuando has ido? La verdad, yo conozco nuestro país. ¿No conoces Praga? Es igualito Girón Ocoña. Escúchame. Playa, ¿te gusta la playa? No estoy acostumbrado a la playa. ¿No te gusta la playa? No. A ver, ¿qué tiene diferente ese verdor hermoso de Islas Maldivas con la laguna, no sé, de Yanganuco? De Lago Titicaca. Lago Titicaca. ¿No conoce Maldivas? Los indios del Perú se bañan en el río Marañón. Pero dime la verdad, ¿estás enamorado de alguien? No, perdón. Pero ¿no conoces el Océano Índico? Pareces un chiquillo enamorado ahí viendo la foto. Yo tengo mi esposa, yo estoy enamorado. No, ¿y qué haces mirándole? Pero es que tú estás hablando de los ricos que manejan, o sea, tú dices... De los ricos, no. Lo que estoy diciendo es una cosa es estar en la comodidad y decir que hay... El país está en mejores condiciones económicas cuando no es así. Pero para ir, Sigrid Bazán, South Beach, Florida. South Beach, no conoces Miami tampoco. Pero está bien, pues eso es su vida. Los ricos. Eso es su vida. Eso es su modus de... Acá entre nos. De poder. ¿Qué cosa te dice? Porque podemos ver el video mientras que contrastamos. En el momento que te abrazas con la capitalista y gamonal María Carmen Alba. No, no es que me abrazo. No, ¿cómo te dice que es eso? No, me abraza y bueno. Te ríes, carcajeas, pero burbejeas. Pero ¿qué te dice ahí? Te vas a poner a llorar porque alguien te saluda. No, ¿qué te dice? No, ¿qué te dice Sigrid Bazán? A ver, ¿dónde? ¿Cómo que a dónde? Algo te dice. Ahí tiene. Ah, ya. ¿Qué te dijo? No, ha reclamado un poco. No, pero ¿qué te dijo? No, yo no quiero pronunciar lo que dijo. No te pero, insultó. No, pero lo dejo en ahí, ¿no? Yo le he dicho que continúe nomás. Anda nomás. ¿Le dijiste en quechua o no le dijiste? No, y me decía, ella no habla quechua, ¿para qué le vamos a decir en quechua? Cuando quieres hablar en quechua, atarantar a la gente, tienes que hablar en quechua. Pero no, a nadie atarantado, jamás. Es otra cosa, los que no entienden, piensan que le estás atarantando. Yeah. O sea, si ahorita yo te digo en quechua dos palabras, yeah, vas a pensar que te estoy insultando. No, te pido dos palabras en quechua. Ya. Pausa comercial. ¿Cómo se dice pausa comercial en quechua? Jaco Juxayana Cacho. Ya está comenzando el capitalismo a brotar. Como decía Pablo Emilio Escobar Gaviria, agarra a un comunista, dale plata y va a ser feliz. Lo mejor es tener un espacio propio, con lo que quieras y como quieras, lo puedes hacer con Centenario. Tú también lo puedes hacer con tu lote, facilote, sin iniciar hasta 12 meses sin intereses. Solo ingresa a la www.terreno.pe o llama al 616-9009. Centenario, más de 90 años haciendo propietarios, facilote. La mayor urbanización de la historia del Perú se ha dado en los últimos 30 años. Y la más grande empresa inmobiliaria del Perú, ese capital es 100% peruano, Centenario. Ningún negocio en el Perú da más techo que Centenario a nadie. Pausa, regresamos para hablar de comidita. La comida favorita de Puca es... ¿Cuál es tu plato favorito? Lo que te aloca, lo que te ruletea. Un timpo. ¿Un qué? Un timpo. No conoces nada. No sabe nada de la vida. Vamos a la pausa y regresamos con el hombre que va a destronar otro caviar. Precisamente a Gastón. Pausa y venimos con Puca Gourmet. La energía se reinventa. La situación económica es de suma gravedad. Usted debe proteger su patrimonio, tiene que saber vender, no tome decisiones apresuradas. Si va a vender un local,
puede ser el principio de un gran salto económico. No es el principio del fin, de repente es su recuperación. Recupérese bien, recurra a alguien que sabe vender terrenos, lotes, locales industriales, con o sin alquiler. Ahí está Mac, tiene 35 años de experiencia. Mac vende porque sabe. Ingresa a la www.mac.com.pe o llámenos al 242-5625. Puede enviar WhatsApps al 9800-278, 9800-279. Mac vende porque sabe el precio real de su propiedad. ¿Tu plato favorito cuál es? Me dijiste. El tiempo. El mejor tiempo de tu vida, ¿quién te lo hacía? ¿Tu mamá, tus tías, tus primas, no, tu hermana? Mi mamá, pues por supuesto, como de todos. ¿Y qué cosa es el, cómo se hace el timpo? ¿De qué trata el timpo? ¿Es una sopa? ¿Es un guiso? No, el timpo es chuño, carne, algunos componentes más que le ponen. ¿Pero qué carne es, qué? ¿De carnero? De cordero, cordero. Corderito. ¿Y tú crees que hay que reglamentar cómo se hace el timpo? Cada comida ya tiene su propio, digamos, característica propia, cómo hay que preparar. Es más, cada comida en cada diferentes regiones, provincias, lo preparan de diferente manera. Como lo hace tu mamita, no lo hace nadie, ¿no es cierto? Y lo que se hace en Chumbivilca es distinto a otra provincia, dentro de la región del Cusco, por ejemplo. Evidentemente. Ahora bien, yo por mi ají de gallina mato, por mi papa la huancaína asesina, y como lo hace mi mamá, nadie. ¿Tú sabes que los comunistas más radicales, que son los maoístas, estandarizaron en la revolución cultural la ropa? Por eso hoy día me he venido con este saquito que era todos de verde, como Mao, ¿cierto? Todos los lentes, como Mao. Tú te das cuenta perfectamente, porque tú tienes formación, lo radicales que son los maoístas, ¿cierto? Que quieren estandarizar un pensamiento único. No, esto es una equivocación tuya. ¿No? No. Porque primero, cada territorio, cada país tiene su propia particularidad. Una cosa es la teoría, otra cosa es su aplicación. Su aplicación de acuerdo a las condiciones, a lo particular que es. La generalidad no es determinante. Lo determinante es lo particular. Tú quieres instaurar el maoísmo a la peruana. Esa particularidad que tiene cada país, cada región, le hace diferente a otro. No, yo te estoy hablando de teoría general. Te estoy hablando de teoría general. Entonces, en ese marco, es innecesario, es por gusto que se esté acusando a alguien de que estos son comunistas. No hay nada. Un claro ejemplo: el presidente Pedro Castillo. ¿Qué resolución ministerial, qué decreto supremo, qué decreto urgencia o algo que haya sacado que vaya en contra de la economía nacional? Ni una. Pregunta al economista que quieras y vas a decir, porque el gobierno de Pedro Castillo es un gobierno de izquierda, te va a decir, es un gobierno de derecha. En este momento, ¿sabe por qué? Porque el marco jurídico, la Constitución, no es para tener una economía de izquierda, correcto, sino para mantener la economía neoliberal que se tiene en el país. Por eso, para poder resolver los problemas de la pandemia, que se requiere que el Estado intervenga y hacer una mirada a una economía keynesiana, no le va a permitir que el Estado intervenga. Un momentito, retomemos el tema. Me ha gustado lo que me estás diciendo y te lo puedo rebatir desde el punto de vista de la teoría económica, porque no es el keynesianismo lo que nos va a sacar adelante, sino la inversión continua y de flujos privados y de la inversión pública, lo cual realmente genera una economía de valor. Pero por ahí no voy. Me ha gustado lo que me has dicho. No hay ceviche de derecha, no hay ceviche de izquierda, es innecesario hacer cosas como esta. ¿Te gusta el ceviche o no? El ceviche es el plato favorito de todos los peruanos. El ceviche de Mao, veamos. Es más mi tierra, así es mi 2021. Otro año que se va. Es tiempo de reflexionar. ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo mala suerte o destino, pero a todos nos ha tocado alguna vez. A los optimistas, a los que se atreven,
a los creativos, a los que tienen la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos problemas, pero no hay mejor dicho para todo emprendedor. Un problema es una nueva oportunidad. Por eso solicita un crédito en tu Caja Huancayo y haz que tu problema se vuelva oportunidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. La Dirección Regional de Educación Junín, en alianza con Open Plaza, viene desarrollando el Plan Regional Refuerzo Lo Aprendido, un espacio de desarrollo académico y creativo que se viene dando de manera presencial en beneficio de cientos de escolares del nivel primario, por un retorno seguro, trabajando con la fuerza del pueblo. Actualízate ya. En Chilca emprendimos la gran campaña gratuita de actualización de licencias de funcionamiento. Si tu licencia está deteriorada o ilegible, acércate a la municipalidad y actualízala de forma gratuita. Mayor información en la subgerencia de comercialización. También puedes llamar al 949-472-805 o al 979-250-135. Carlos de la Cruz, alcalde. Vecino Tambino, la Municipalidad del Tambo otorga la amnistía tributaria en impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 31 de diciembre del 2021. 100% de condonaciones en intereses y multas tributarias. Hasta el 95% de descuento en arbitrios municipales. 90% de condonación de multas por infracción administrativa. Recuerda, con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad donde se vive mejor. El pueblo primero. Carlos Curicinche, alcalde. Huancayo celebra su 157 aniversario de creación política, con obras y más obras. Culminación de la Avenida General Córdoba, mejoramiento del acceso al terminal terrestre, saneamiento básico en lo que será la carretera del Bicentenario, construcción del Parque Peñalosa, construcción del Parque Zonal Cotocoto, mejoramiento vial en la Avenida Ferrocarril y la Calle Real en el Tambo, culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos trabajando por un Huancayo mejor para todos. Municipalidad Provincial de Huancayo. Carlos Quispe Ledesma, alcalde. La Municipalidad Distrital de Chilca te recuerda que a partir del 10 de diciembre el gobierno ha dispuesto a través del Decreto Supremo 179-2021 que los mayores de 18 años para que puedan ingresar a establecimientos públicos deberán presentar su carné físico o virtual que acredite tener las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Se controlará el uso de la doble mascarilla. La pandemia aún no ha terminado. Protégete de las variantes y, sobre todo, protege a los que más quieres. Carlos de la Cruz, alcalde. Siendo león, vino como un cordero a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora regresará como un león imponente a recoger a los que creyeron en él. El león de Judá vive. Para estar estudiando en un país donde la gente no tiene para comer, ¿no? No, Philip, tú lo sabes, hay un truco. Primero hacen la comisión, después contratan consultores y el presupuesto se va en consultores. Y así se dan trabajo y así han venido gastando los presupuestos del Estado. Para irnos, para que vayan durmiendo. Perú Libre y Diario y Programa. Ahí está Vladimir Cerrón, que no nos conteste el teléfono. Sobre la naturaleza del partido, Perú Libre es una organización de izquierda socialista que reafirma su corriente ideológica, política y pragmática. Para ser de izquierda se necesita abrazar la teoría marxista y bajo la luz interpretar todos los fenómenos que ocurren en una sociedad mundial, continental, nacional, sus causas y sus efectos. Marxista. Si eso no es ser comunista, ¿qué cosa es? Simplemente, una cosa, economía popular con mercados. A ver, antes no, déjame, claro. No estoy mezclando, está en el mismo capítulo. Estado regulador de mercados. Ese no es el mismo capítulo. Cambio, el mismo capítulo. No es. Estado regulador de mercado. Hablando cambio de la parte de la economía. Perdón,
cambio del Estado regulado por mercado de un Estado que regule al mercado. Ya, Estado fuerte y con facultad, espérate. Cambio de Estado vigilante, supervisor por un Estado interventor, planificador, innovador, empresario y protector. Eso es comunismo y no te estoy insultando. Ya. Es un partido comunista. A ver, hay que distinguir entre comunismo y el socialismo. No, marxismo. No, 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 por eso, es del socialismo. Primero. Marxismo. No, escucha, pues. Sí, que no tenemos tiempo. No. Y si deseas, a la próxima desarrollamos la teoría socialista. Y dentro del socialismo hablamos sobre el marxismo, sobre el leninismo, y sobre los aportes de Mariátegui y de los diferentes teóricos internacionales, porque el conocimiento no hace daño, el conocimiento te permite tener mejor criterio. La diosa razón. Miedo. La diosa razón. Otrita, otrita, en quechua. En quechua. La hora es la hora. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la hora es la hora? ¿Cómo? ¿Cómo se dice? La hora es la hora. La hora es la hora. Ajá. Bueno, en quechua no se dice la hora. ¿Cómo se dice? Bueno, por ejemplo, Chayamunaike, Cascanguras. Tenemos que irnos, ¿cómo se dice en quechua? Haku waikikuna panaikuna, pasacapuzon, pacariña, cutiramusonches. O si no, jukutimuipiña, tuparazón. Ya traduce, para irnos, quitar el flor. No, pero ya estamos despidiéndonos, ¿cómo es? Correcto. Dime, ¿en qué parte estamos? No, ya nos tenemos que ir. Pues. Ya, bueno, estoy diciendo, mañana regresamos, vámonos. Está bien, yo pensé, está despidiendo el gobierno, tenemos que irnos, pero sí. Muchas gracias. Muchas gracias, Filipe. Un gran abrazo. Saludos. Te has portado bien hoy día. Yo también siempre me porto bien. No me has abrazado tan efusivamente como Mari Carmen Alba, pero está bien, somos varones. Nada de estar abracito. Nadie se va a escandalizar de un abrazo. ¿O pues, sí? Yo no, jamás. Ah, ya, muy bien, muy bien. Yo no tengo la conciencia cochina. No, no, no. El abrazo, un saludo a una persona, no cambia sus ideas, sus convicciones. Está bien. Puca, se va a comprar un carro con el celdazo del Congreso. ¿Qué va a alcanzar, Puca? 2021, otro año que se va. Es tiempo de reflexionar. ¿Te preguntas por qué a mí? Llámalo mala suerte o destino, pero a todos nos ha tocado alguna vez. A los optimistas, a los que se atreven, a los creativos, a los que tienen la capacidad de sobreponerse. Todos tenemos problemas, pero no hay mejor dicho para todo emprendedor. Un problema es una nueva oportunidad. Por eso solicita un crédito en tu Caja Huancayo y haz que tu problema se vuelva oportunidad. Caja Huancayo, la caja del Perú. La Dirección Regional de Educación Junín, en alianza con Open Plaza, viene desarrollando el Plan Regional Refuerzo Lo Aprendido, un espacio de desarrollo académico y creativo que se viene dando de manera presencial en beneficio de cientos de escolares del nivel primario, por un retorno seguro, trabajando con la fuerza del pueblo. Actualízate ya. En Chilca emprendimos la gran campaña gratuita de actualización de licencias de funcionamiento. Si tu licencia está deteriorada o ilegible, acércate a la municipalidad y actualízala de forma gratuita. Mayor información en la Subgerencia de Comercialización. También puedes llamar al 949-472-805 o al 979-250-135. Carlos de la Cruz, alcalde. Vecino Tambino, la Municipalidad del Tambo otorga la amnistía tributaria en impuesto predial y arbitrios municipales hasta el 31 de diciembre del 2021. 100% de condonaciones en intereses y multas tributarias. Hasta el 95% de descuento en arbitrios municipales. 90% de condonación de multas por infracción administrativa. Recuerda, con tus tributos mantenemos un distrito seguro, limpio y ordenado. El Tambo, ciudad donde se vive mejor. El pueblo primero. Carlos Curisinche, alcalde.
Huancayo celebra su 157 aniversario de creación política, con obras y más obras. Culminación de la Avenida General Córdoba, mejoramiento del acceso al terminal terrestre, saneamiento básico en lo que será la carretera del Bicentenario, construcción del Parque Peñalosa, construcción del Parque Zonal Coto-Coto, mejoramiento vial en la Avenida Ferrocarril y la Calle Real en el Tambo, culminación de la planta de tratamiento de residuos sólidos. Estamos trabajando por un Huancayo mejor para todos. Municipalidad Provincial de Huancayo. Carlos Quispe Ledesma, alcalde. La Municipalidad Distrital de Chilca te recuerda que a partir del 10 de diciembre el gobierno ha dispuesto a través del Decreto Supremo 179-2021 que los mayores de 18 años para que puedan ingresar a establecimientos públicos deberán presentar su carnet físico o virtual que acredite tener las dos dosis de vacunación contra el COVID-19. Se controlará el uso de la doble mascarilla. La pandemia aún no ha terminado. Protégete de las variantes y, sobre todo, protege a los que más quieres. Carlos de la Cruz, alcalde. Siendo león, vino como un cordero a morir en una cruz por nuestros pecados. Ahora regresará como un león imponente a recoger a los que creyeron en él. El león de Judá vive. Bienvenidos a la quinta temporada de Emprende Empresario. Hoy daremos a conocer los beneficios de la campaña Cuenta de Ahorro Corriente de Caja Huancayo. Caja Huancayo permite abrir una cuenta de ahorro en soles de libre disponibilidad y con una tasa de interés de hasta 2%. Nilton Carguayanqui, jefe del Departamento de Captaciones y Servicios, nos acompaña para brindarnos mayores detalles sobre esta campaña. Hola Nilton, ¿qué tal? Bienvenido al programa. Hola María, gracias por la invitación. Nilton, explícanos en qué consiste la campaña Cuenta de Ahorro Corriente que ofrece Caja Huancayo. Pues bien, la campaña de ahorro corriente consiste en abrir una cuenta de libre disponibilidad a una supertasa de hasta 2%, ¿no? Una cuenta que te permite realizar todo tipo de operaciones de forma libre, rápida y al momento que necesite el cliente. Coméntanos a causa de qué necesidad del cliente se da esta campaña. Pues bien, esta campaña surge por la necesidad de nuestros clientes, sobre todo de los clientes de CTS, ¿no?, que tienen la libre disponibilidad solo hasta el 31 de diciembre y desean transferir sus fondos a una cuenta de libre disponibilidad. Es por eso que creamos esta campaña que paga una supertasa en una cuenta de libre disponibilidad como es ahorro corriente de hasta 2%. Háblanos ahora sobre los beneficios que ofrece esta modalidad de ahorro. El principal beneficio que trae son las tasas de interés que se pagan, ¿no?, hasta 2% por el periodo de un año. Posterior a este plazo, volverá a una tasa de tarifario. Asimismo, estas cuentas no tienen costos de mantenimiento y pueden ser utilizados en toda nuestra red de canales electrónicos como cajeros automáticos, cajeros corresponsales, nuestra aplicación móvil y servicio de caja virtual los 365 días del año. Y a su vez también nuestra red de agencias a lo largo y ancho del país. Nilton, ¿qué se necesita para acceder a los beneficios de esta campaña? Para acceder a esta campaña tenemos que abrir una cuenta de ahorro corriente. Para ello, podemos acercarnos a cualquiera de las agencias a nivel nacional con nuestro DNI y podemos abrirla con un monto mínimo de 5 soles. ¿Alguna recomendación final para nuestros seguidores? Pues bien, los invitamos a abrir sus cuentas de ahorro corriente en Caja Huancayo y aprovechar la supertasa que ofrece esta campaña. Recuerden que solo va hasta el 31 de diciembre. Asimismo, los invitamos a visitar nuestra página web, contactarse a través del call center o WhatsApp corporativo y visitar las redes sociales. Gracias por acompañarnos, Nilton. A ti, María. Gracias por la invitación. Hola, somos la Caja de los Emprendedores y no podemos parar. Por eso, encontramos la manera más fácil, rápida y segura de no hacerlo. Atenderemos en horario corrido en el puesto de Juana para que pueda realizar sus transferencias desde nuestra app móvil. Le brindaremos un servicio preferencial a María, que podrá pagar sus cuotas y servicios desde nuestra caja virtual. Para que tu vida y tu negocio no pare, utiliza los canales electrónicos de tu Caja Huancayo. Caja Huancayo, la Caja del Perú. Así finaliza Emprende Empresario.
Recuerda que crear una cuenta de ahorro corriente es muy fácil y sencillo, de manera virtual y desde la comodidad de tu hogar. Nos vemos en la siguiente edición. En 1949, un dinámico joven predicador emprendió un viaje que tendría impacto para futuras generaciones. Por más de 50 años y más de 200 millones de personas, Billy Graham apasionadamente proclamó la certeza de la esperanza solo en Cristo Jesús. And we are here to honor and glorify only one person, and that is the man in the glory, Jesus Christ. Llevando su mensaje a 185 países, logró unir razas y denominaciones a un propósito en común. Christ belongs to all people. He belongs to the whole world. Estuvo junto a presidentes, dignatarios y líderes del mundo y todavía sigue siendo reconocido entre los líderes más influyentes de la historia. Ahora, Franklin Graham lleva el mismo mensaje de redención a la próxima generación. Jesus said, I am the way, the truth, and the life. There's only one road to God, and that's through Jesus Christ. El mensaje ha quedado firme, y la Asociación Evangelística Billy Graham continúa compartiéndolo con todas las personas alrededor del mundo. Deseo hablar hoy de la segunda venida de Jesucristo. ¿Por qué Cristo debe regresar? Porque el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, aliéntense los unos a los otros con estas palabras. Es un notable pasaje de la Escritura si te detienes a pensar en él. Que el Señor Jesús va a regresar a esta tierra. Recuerdo que, pocos días antes de su investidura como presidente de los Estados Unidos, fui invitado a Florida a jugar golf y pasar la tarde con el presidente electo John Kennedy. Y él me preguntó lo siguiente. Me dijo, ¿cree usted que Jesucristo va a venir a la tierra de nuevo? Y dije, sí, señor, lo creo. Él dijo, muy bien, explíquemelo. Y hablé con él sobre la segunda venida de Jesucristo. Con frecuencia me he preguntado, ¿por qué hizo esa pregunta? Y parte de la respuesta llegó 1,000 días después, cuando nuestro joven presidente fue asesinado. Porque 1,000 millones de personas en el mundo vieron y escucharon en su funeral cuando se leyó este pasaje de la Escritura. Esa afirmación en el verso 17 al que quiero dirigir su atención es esta. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Esa palabra, arrebatados, es una traducción del griego. Significa arrancar. Llegará el tiempo cuando Jesucristo regrese y arranque todo de todos los cementerios del mundo. Y aquellos que vivan y queden serán arrancados, y entonces recibiremos al Señor, dice en el aire. El pasaje favorito de Winston Churchill citado en su funeral fue el siguiente. He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos a la trompeta final, y los muertos en Cristo serán resucitados. ¡Qué tremendo pasaje que Winston Churchill escogió! Él creía que en un abrir y cerrar de ojos, es decir, en tan solo un pestañeo, sería la llegada de Jesucristo y los hombres serían transformados y nuestros cuerpos serían como el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Sabías que la segunda venida de Cristo es mencionada más de 300 veces en el Nuevo Testamento? Yo no sé si ahora es ese momento o no. No sé si estamos en el final de los tiempos, porque Jesús nos enseñó a no especular sobre las fechas, y yo no voy a desobedecer a nuestro Señor Jesucristo,
Pero él sí nos dejó señales para que viéramos. Y él dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, cobren ánimo y levanten la cabeza, porque se acerca su redención. Y la venida de Cristo está 2000 años más cerca que cuando nos lo prometió y habló de ella. Ahora, ¿por qué debe venir Cristo? El regreso de Cristo es necesario por sus propias afirmaciones. Fíjate en Mateo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones del mundo. Él debe mantener su palabra, debe cumplir su promesa, él debe volver. El regreso de Cristo es necesario por la posición actual de Satán. Luego de la Santa Trinidad, Satanás es la criatura más poderosa en el universo. Se le compara en la Biblia con un león rugiente, rey de las bestias, buscando a alguien a quien devorar. Ahora, ¿quién va a destruir al demonio? Humanamente, estamos indefensos ante él. Él tiene un poder sobrenatural. ¿Cómo destruir esta fuerza maligna en el mundo? Toda la Biblia, de principio a fin, es una batalla entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás. Desde el tercer capítulo del Génesis hasta el final, cuando Dios emerge triunfante en su Hijo Jesucristo. El hombre es incapaz de encadenarlo. No podemos encontrar prisión que lo retenga. La iglesia no puede destronarle. Él tiene a la gente y al mundo convulsionado. Te tiene convulsionado. Él no deja que te acerques a Cristo. Él pone un velo en tus ojos espirituales para que no veas. Antes de que vengas a Cristo, Dios sobrenaturalmente y por medio del Espíritu Santo debe levantar el velo que el demonio ha puesto ahí para que veas tu necesidad del Salvador, para que te veas como un pecador y veas tu necesidad de arrepentimiento y de fe y tu necesidad de recibir a Cristo como tu Señor. Mientras tanto, ¿qué se supone que debemos hacer de acuerdo con la Biblia? Bien, debemos aguardar y esperar. Debemos purificarnos primero que nada, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. 1 de Juan 3:3. ¿Cómo te purificas a ti mismo? Confesando tus pecados, pidiéndole a Cristo que entre en tu corazón. Tienes que purificarte. ¿Tu corazón es puro ante Dios? Dirás, no, Billy, mi corazón no es puro. Bueno, te voy a contar un secretito, el mío tampoco. Porque aunque yo conozca a Jesucristo como mi Salvador, todavía me tropiezo y caigo. Porque no te hace perfecto el conocer a Cristo. Tú no serás perfecto hasta no estar en el cielo. Solo ahí serás completamente maduro. Pero no alcanzarás esa perfección sino hasta llegar al cielo. Esto es lo que pasa cuando conoces a Cristo. Te vas en esta dirección en tu vida, siguiendo tu propia codicia y tus deseos, viviendo la vida a tu manera. Y cuando conoces a Cristo, te das la vuelta. No puedes girar por tu cuenta porque estás muerto por tus errores y el pecado. Tu corazón está muerto ante Dios. No puedes girar, pero si estás dispuesto a girar, Él vendrá a tu corazón y te ayudará a cambiar. Y tomarás otro camino, un camino estrecho que lleva a la vida eterna. En la Biblia se le conoce de muchas formas. Una de las más usadas es conversión. Significa un cambio. Ocurre un cambio. Ocurre en tu pensamiento. Ocurre en tu corazón. Ocurre en tus actitudes con tu prójimo. Ocurre en tu hogar y en las actitudes que tienes como miembro de la familia. Ocurre en tu negocio o en tu lugar de trabajo. O en tu escuela, en tu actitud hacia los estudios. Cuando conoces a Cristo, ocurre un cambio. Lo viejo, las viejas prácticas y hábitos comienzan a desaparecer y te conviertes en una nueva criatura. Y gradualmente, día a día, eres purificado. Bien, alcanzas total purificación ante Dios en el momento en que giras. Estás revestido con la justicia de Dios. Y sin esa justicia, tú no puedes llegar al cielo. Somos demasiado pecadores. Estamos muy inclinados al mal para ir al cielo por nuestra cuenta.
Debemos tener la justicia de Cristo. Eso fue lo que Él hizo en la cruz. Por eso murió, por eso derramó su sangre. Para darte la justicia que normalmente no tendrías. Él te ofrece ese manto de justicia ahora, esta noche, gratis. Todo lo que debes hacer es recibirla. Es un regalo. Y tienes purificación y justicia ante los ojos de Dios. La Escritura dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo. Por supuesto, luego de conocer a Cristo, se necesita limpieza diaria. Porque con solo caminar en el mundo recogemos la suciedad y la mugre del mundo. Y necesitamos ser purificados diariamente. Cuando voy a la cama por la noche, medito en todo en lo que pude haber pensado mal ese día. Y digo, Señor, perdóname en nombre del Señor Jesucristo. Él dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Eso es maravilloso, eso es para los creyentes. Lo segundo que debemos hacer es aguardar, la palabra aguardar. Pablo dice, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo en Tito 2:13. Implica que no solo creemos que Él viene, sino que deseamos con fuerza que Él venga. Queremos que venga. ¿Deseas que Él venga? ¿O estás muy satisfecho así? Con lo que el demonio ofrece. Claro, también está lo que Dios nos ofrece. Nos ofrece una maravillosa vida aquí y ahora. No predico fantasías ni que olvidemos esta vida. No, Él nos ofrece una maravillosa vida aquí, porque no recibirás vida eterna cuando te mueras o cuando Cristo venga. Recibirás vida eterna esta noche, ahora. Es un regalo, lo recibes ahora. Te vas a casa con vida eterna en tu corazón. Y trabajas para Cristo por eso, pero debemos aguardar con deseo, debemos anhelar la venida de Cristo. No debemos estar atados a las cosas de este mundo porque vas a dejarlas de cualquier forma. No vas a llevarte nada. Así que debemos aguardar y debemos estar listos. ¿Estás listo? ¿Estás preparado? ¿Estás trabajando? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Debemos trabajar. La fe debe evidenciarse en nuestras buenas obras. Cuando llegamos a Cristo, nos entregamos no solo por la salvación, sino en servicio. Nuestra misión en el mundo como cristianos creyentes no solo es proclamar que Cristo murió, sino que Cristo lavó pies. Cristo hizo un servicio, hizo buenas obras. Y que cuando nos envía al mundo, debemos ir al mundo. ¿Sabes que Cristo vive en tu corazón? ¿Estás listo? La Biblia dice, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿Estás listo? Voy a pedir que te levantes de tu asiento ahora. Ven y ponte de pie frente a la plataforma y di al venir. Quiero vida eterna, quiero perdón por mis pecados, quiero ser revestido de la justicia de Dios. Quiero saber que cuando Cristo venga estaré listo. Estoy listo. Es probable que seas miembro de la iglesia, diácono de la iglesia. Puede que seas profesor de la escuela dominical. No sé quién eres, pero Dios te ha hablado. Sabes que necesitas a Cristo. Luego te voy a decir una palabra, a orar contigo y a darte algo para leer. Luego podrás unirte a tus amigos. Un acto simple, pero muy importante. Ven. Estimado amigo o amiga, desde cualquier parte del mundo donde usted se encuentre en este momento, escríbanos al correo electrónico que aparece en su pantalla. En el Ministerio Cristo Redentor Internacional estaremos orando por usted. Y si usted siente entregar su corazón al Señor en este momento y recibirle como su Señor y Salvador, repita por favor esta sencilla pero poderosa oración conmigo. Señor, me presento ante ti, reconociéndote y aceptándote como mi Señor y Salvador. Perdona mis pecados, me arrepiento de cada uno de ellos. Te doy gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario. Escribe mi nombre en el libro de la vida. En este momento te recibo en mi corazón. Gracias por tu perdón y gracias
por recibirme. Amén.